Existen problemas que para su resolución requieren tantos cálculos que hasta sean muchos para una supercomputadora, tantos como para que necesite miles de años en procesarlos. Bienvenidos al mundo de la optimización combinatoria. Paula y Godofredo hicieron unas remeritas recopadas y las pusieron en venta por internet. Enseguida se las empezaron a comprar de todas partes de la provincia. Cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían miles de remeritas recopadas vendidas. Y para entregarlas todas, tenían que ir a 20 ciudades. Entonces, se pusieron a armar el circuito que debían recorrer, pasando por todas las ciudades y volviendo a su punto de partida. Enseguida se dieron cuenta de que los costos del viaje variaban mucho, dependiendo de la forma en que hacían el recorrido. Había rutas con muchos peajes, otras que no tenían estaciones de gas, y encima, como había muchas subidas y bajadas, no costaba lo mismo hacer ciertos tramos en un sentido o en el otro. Paula dijo, ya sé, usemos una tabla con los costos entre ciudades para calcular el valor total de cada posible recorrido. Pasada media hora, decidieron abandonar. Llevaban calculadas 14 opciones diferentes y se dieron cuenta de que todavía les quedaban muchísimas más. ¿Hicieron bien en abandonar tan pronto la búsqueda? ¿Les faltaba mucho para revisar todas las opciones? Paula y Godofredo se habían cruzado con uno de los problemas más complejos de la matemática. Se lo conoce como el problema del viajante de comercio. Supongamos que en lugar de 20 ciudades, tienen que ir solo a 4. Si estamos en Rosario, tienen 4 posibilidades de comenzar el recorrido por Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela o Reconquista. Además, una vez llegados a la primera ciudad, van a tener 3 ciudades más para elegir. Cuando estén en la tercera ciudad, les quedarán 2 ciudades más por elegir y finalmente visitarán la que les quede para luego volver a Rosario. Es decir, que hay una cantidad de circuitos diferentes igual a 4 por 3 por 2 por 1, o sea, 24 formas distintas de hacer el recorrido. Este número se conoce como factorial de 4. Para saber la cantidad de circuitos posibles, cualquiera sea la cantidad de ciudades, tenemos que obtener el factorial de n, donde n es el número de ciudades sin incluir la de partida. Volvamos al problema de Godofredo y Paula. Si hubieran sido 4 las ciudades a visitar, podrían haber calculado el costo total de las 24 posibilidades y elegir la de precio más bajo. No hubiera habido problema. Pero ellos tenían que ir a 20 ciudades y volver. Para saber la cantidad de circuitos posibles, tenemos que obtener el factorial de 20. Es decir, nos damos cuenta de que la cantidad de circuitos que tendrían que haber evaluado Godofredo y Paula es una cantidad igual a un número de 19 cifras. Menos mal que no siguieron haciéndolo a mano. Ahora se entiende la complejidad del problema, ¿no? Pero Godofredo no se asustó con ese número tan grande. Como es programador, decidió que en vez de hacerlo a mano, usarían la computadora para comparar los costos de todos los posibles circuitos. Por suerte, justo pasó el señor Aguilera, que es un matemático dedicado a la optimización combinatoria, y les dijo que no se gasten. Aunque pudieran usar la supercomputadora más rápida del mundo para procesar estos cálculos, demorarían más de 15.000 años. ¡Qué macana!, dijo Paula. Seguro que dentro de unos años habrá computadoras mucho más rápidas y podríamos resolver nuestro problema. Pero tampoco. Para que una computadora comparara 20 factorial opciones en pocos minutos, debería ser 1.000.000 de veces más rápida que la actual. Y aún así no podríamos hacerlo con 30 ciudades, ya que esa computadora 1.000.000 de veces más rápida que la más rápida de la actualidad, para 30 ciudades tardaría 3.000 años y para 50, 10^20 veces el tiempo de vida del universo. Paula y Godofredo se dieron cuenta de que tenían que encontrar un método más eficiente que el de chequear todas las posibilidades. La optimización combinatoria, como rama de la matemática, ofrece formas de analizar este tipo de problemas más profundamente y encontrar propiedades específicas. Estas propiedades son utilizadas para el diseño de técnicas de resolución llamadas algoritmos, que los resuelven en tiempos razonables o al menos, si no encuentran la mejor de las opciones, brindan una que no está muy lejos de ser la mejor.
La optimización combinatoria está presente en muchos procesos cotidianos, como la recolección de basura en una ciudad, el diseño de redes de distribución de electricidad o la elaboración del fixture de un torneo de fútbol. ¿Y encontraron la solución? Ahora, cuando alguien te diga que tiene una computadora que hace todo en 2 segundos, ¿qué vas a responder? Lo que me parece más atrapante de la optimización combinatoria es que los problemas sobre los que trabajan están siempre muy, muy cercanos a las aplicaciones que pretende resolver. Y por otro lado, se pueden modelar como problemas muy sencillos de entender, que cualquier persona sin conocimientos matemáticos puede entender el problema, puede entender de qué se trata y qué es lo que se pretende encontrar. Pero en poco tiempo se da cuenta que los problemas son muy complejos y que, bueno, para poder resolverlos es necesario agregar una gran cuota de creatividad. Y bueno, esa parte es la que aporta la matemática a los problemas.